Canal para crear. En el día de hoy quiero compartir con ustedes mi arbolito de Navidad. En este momento pues ya lo tenemos aquí armado, pero con absolutamente nada. Recordemos que hace unos días hice un video con lo que había comprado para este año cambiar un poquitico nuestro árbol de Navidad. Ah, por aquí tengo mi ayudante, ella no puede faltar en estos videos. Está ahí porque yo estoy atrás, entonces por eso está ahí de frente, solamente se le ven los ojitos. Entonces en este momento vamos a ir a ¡zas! Y colocamos las luces. Aquí ya aparece nuestro arbolito. Venga, coméntenme ahí, ¿a usted no les pasa que cuando arman todo esto se arma también un desorden en sus casas? Aquí ya lo tenemos con luces. Vamos a en este momento a mostrarlo de forma más rápida y vamos a colocarle lo que son todos los accesorios que le compramos. Una tomita más de cerca. Me encanta la Navidad. Y aquí ya vamos a pasar a cómo más o menos ya está en este momento decorado el árbol. Aquí ya vemos una foto de nuestro árbol. Aquí falta colocar el ángel. Por ahí esa matica se me está moviendo. Pues ustedes ya pueden deducir quién será la que está por ahí. Aquí estoy decorando un poquitico el árbol porque el ángel. Aquí llegó la ayudanta. Ella debe estar ahí mirando a ver qué estamos haciendo. Y fiscalizando a ver si está bien el trabajo o no. Está sentada de esa manera porque al otro lado están mis hijos. Y está de una vez también mirando a ver qué están haciendo ellos. Aquí me quedó el cable de la cámara. Algún día les contaré la historia de esta perrita. Esta es una perrita criolla que adoptamos. Creo que tiene como 3 años. Pero ha sido muy agradecida con nosotros. Y nosotros con ella, porque también nos ha traído mucha felicidad. Ahí está chismoseando porque no se puede perder el chisme. Quién sabe quién está por ahí cerquita, no recuerdo. Pero sí veo que mueve su colita. Bueno, su colita no, su tuco. Lo que le quedó es su colita. Bien sentada, bien acomodada. Esperando a ver a qué hora nos vamos de acá. Bueno, acá vamos a ver cómo ya terminamos ahorita nuestro árbol.
Bueno, aquí está ya el ayudante mirando a ver para dónde me voy. Mire, si ustedes se dan cuenta, tiene un tuquito. Aquí ya quedó nuestro árbol. Tiene la malla, tiene las flores y ese ángel que nos ha acompañado por más de 15 años. En este momento está el árbol de Navidad. Colocamos bolas de 3. O sea, las hicimos en grupitos de 3 y las fuimos colocando como para dar más realce a las bombitas, que en lugar de colocarlas una por una. Y yo sí siento que se ve mucho más bonita. Esa malla de coral es bastante bonita. Creo que me gustó más esa de coral que esa rosada que compré. No sé, la textura y la forma para trabajarla es bastante bonita. Bueno, este es prácticamente como quedó en este momento nuestro árbol. Si ustedes se dan cuenta, el desorden es grandísimo. Y aún no terminamos, porque aún falta. Aquí está la doctora presentando el árbol. Y aquí es donde ya está ubicado nuestro árbol en este momento. El ángel. Ese ángel es muy viejo, muy, muy viejo. Pero lo cuidamos muchísimo cada vez que lo guardamos. Más adelante les contaré la historia del árbol de Navidad, por qué se coloca un árbol de Navidad o por qué, de dónde viene esa tradición del árbol de Navidad. Bueno, a mi modo de ver y a mi gusto, nos quedó bastante bonito. Más adelante del video les voy a enseñar cómo se hace esa parte de la malla, que es bastante fácil, siento que se ve mucho más bonita colocar la malla de esta manera. Estoy enamorada de mi árbol. Allá al fondo pueden ver mi pesebre y en este momento estoy decorando lo que es el pasamanos de mi escalera. Pero todavía me falta. Aún falta. Bueno, aquí le voy a presentar cómo hice los moños de con la malla, en lugar de ponerla así derechita, ¿no? Entonces, soltaba la malla, ella es como de 25 centímetros de ancha, como por 10 metros, de 10 metros. Entonces, en este momento vamos a empezar a doblar, hagan de cuenta que van a ser como un abanico y van a ser 20 pliegues. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 21. Bueno, me pasé uno. Y vamos a anudar con una limpia pipas, más o menos del mismo color, traté de buscarlo. Amarramos ahí en el centro. Y el pedacito que nos queda, ese nos va a servir luego para poderlo enganchar a nuestro árbol. De cada rollo salen 3 flores, o sea, una en cada extremo y la otra va en toda la mitad. De esta manera nosotros colocamos la malla en el árbol. Apretamos fuerte, 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 fuerte. Y nos vamos para la siguiente. Quedan bastante bonitas las flores. Y es una forma diferente de colocar la malla. Entonces vámonos para la otra. Yo prefería, y me quedaba más fácil, hacerla de los dos extremos y luego agarraba de la mitad. Y hacía la otra. La de la mitad la hacía, creo que eran con 17 doblez. O sea, no gastaba la misma cantidad de doblez. Pero si ustedes quieren, pueden aumentar la cantidad de doblez. Pueden colocar hasta 24. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Vuelvo a lo mismo. Limpia pipas y a la mitad. Es bastante fácil, no es complejo. Bastante fácil de hacerlo. Y no se demora uno mucho, yo creo que me demoré ahí como que unos 4 minutos, 5 minutos. Lo feo de eso es la escarcha que suelta. Si ustedes se dan cuenta, mi mesa está llena de escarcha en este momento. Y que uno queda brillante para todo el día. Aquí sí coloqué la mitad, gasté menos. Creo que lo hice de 17. Porque yo siento que las que más se resaltan son las de los extremos. Igual en la mitad, pues, no hay tanto problema. Lo que sí trataba de tener en cuenta era de que las dos me quedaran proporcionales. O sea, no una más arriba, otra más abajo, no. Trataba de estar como mirando de que las dos me quedaran iguales. Mire, si ustedes se dan cuenta, aquí me quedó una más larga. Y lo que hice fue hacerle más dobleces hacia el otro lado para poderlas nivelar. A mí me parece que la Navidad es una fecha muy bonita, pero también muy triste. Muy triste cuando no se tienen todos los seres queridos al lado. Y muy bonita porque es una época de familia, de reunión, de integración. A mí no me gusta la Navidad, a mí me encanta. Bueno, aquí ya voy terminando, ya ahorita en la otra, que es la malla rosada, está en la coral, lo voy a colocar más rápido para que puedan observar el video de todas maneras. Listo. Aquí, miren cómo quedó linda la malla. Muy, muy bonita. La cantidad de escarcha. Ahora voy con la rosada. Pero aquí sí lo vamos a dejar en video rápido. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llega este video. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y de esta manera me apoyan muchísimo. Muchas gracias por estar pendiente de mis videos. Dios los bendiga y hasta un próximo video.